pero se supone que tienes que golpear los clavos, no tus dedos. Oye, esas cosas no son para ti. Oye, ¿qué te crees? La Mujer Maravilla. Necesitamos un hombre. Sí, necesitamos un hombre. ¡Marcelo! Ya, por favor, me tienen harta. Todo el día pasan haciendo bulla en las paredes. Ay, pero comprende. Si recién se están instalando, pues ¿qué comprender? Perdón, ¿cómo que recién se están instalando? Si ya llevan semanas instalados. Sino que siguen haciendo bulla ya, por favor. Pero tú tienes que entender que ellos son jóvenes. Andan poniendo esos adefesios de cuadros que potri y esas cosas. Así que les gusta la juventud. Mijito, lo primero que yo dije es nada de clavos, porque los clavos dañan el empaste de las paredes. Así que terminantemente prohibido clavar clavos. ¿Y tú no te acuerdas cuando eras joven y tú tenías el cuarto lleno de clavos para poner tus pósters de los Ricky on the Block? Que la Fran, que Magneto, que Mercurio, que lo comía. No. Ahí sí te equivocaste. Lo comía es de la época de Marcelo Guamán. Es verdad. ¡Marcelo! ¡Oye! ¡Marcelo! ¡Se desborda el machándara! ¡Se desborda el machándara! ¡Cojan botes! ¡Salva a las niñas! ¡Métase! ¡Las abuelitas! ¡Los padres solteros! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Pero qué desgracia? ¿Qué es esto? Por amor a Dios. No dejan a uno soñar tranquilito. Justo ahora que estaba soñando que venían los búfalos y me iba a tribuna. Pues por amor a Dios, dejen dormir tranquilos. Marcelo, escucha. Necesitamos un hombre. Yo sabía que algún día usted iba a desistir ante Guamán. Véngase, cachita, apague la luz y cierre la puerta. Oye, de verdad que te sale bien ese papel de macho, ¿ah? Es que cachita no le había contado. En mi otra faceta yo soy actor. Ah. Claro. ¿Usted vio alguna vez la película Los Hombres de Negro? Sí. Yo trabajé ahí. Ay, ¿qué papel hacías que yo no te vi? El de perro. Ese trompudo que se chato. Guau, decía yo. No. Marcelo. Ay, ya. Es que necesitamos un hombre para que haga las cosas de la casa. Ay, gracias, ñañas, por haber pensado en mí. Pero yo necesito un tiempito para poderme acomodar para ir a hacer de albañil. ¿Puedo? Llegar al grito de comodidad. Sí, apúrate, por favor. Sí. Pero escuchen. Rapidito. Buenas noches, combo. Oiga, mire, vea. Esa es. Ese combo para que vea. Oiga, mire, vea. Así de fácil y sencillo, le saluda un chofer del combo amarillo. Le pedí un momento. ¿Qué pasa, Marcelito? Llégale al guito. Y si no tiene la panza llena, aquí está cachita para la cena. A todos esos muérganos los mando a hacer flete. Ay, gordo, no seas malo y dame billete. Oiga, mi bebé, ya empieza el combo para que vea. Ya tengo una nueva, tengo una nueva. Yo solamente lo que quiero un pedo. ¿Qué hago aquí? Estás bien cómoda, ¿no? Oye, Selva, para mí que Marcelo no es del otro equipo, porque hace unas cosas que yo creo que no es. ¡No! ¿Por qué tú lo dudas? Para nada, si tú has visto todo. He visto todo, que es un macho dudoso. Oye, qué pena, porque yo sí le haría. Pues, mi amor, pierdes el tiempo. Ya te lo dije, esa es más mujer que tú y yo juntas. Bueno, ahora sí, mis queridas ladies, ha llegado su macho castigador. Es que digo, íntimas, ¿para qué seré bueno? ¿Para qué hacen levantar? Ay, sí, Marcelo, lo que pasa es que queremos que nos pongas unos clavos. Preste martillo y bisturí. ¿Bisturí? Claro, pues primero pelamos el pellejo, luego entre el clavo, pues mamacita. ¿No? Creo que se caen actualmente las casas. Allá en Guamote son de alto barro. Permítame. Ahí la pared.
Sí. Vamos a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pulgas! ¡Pulgas! ¡Ay, ay, ay! ¡Menso! A ver, a ver, a ver. Menso es el que se golpeó una vez, pero no dos. Calculé mal. ¿Qué pasa? Intentemos por acá, esta columna. Mientras se aguanta. Veamos. Centrado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Repetí pulgar! ¡Bestia! A ver, a ver, a ver. Bestia es el que se golpea dos, pero no tres. Me faltó un poquito de cálculo. A ver, cogemos otro clavo. Y ven. Ahí está. Tengo mejor ángulo. Aplaste menitos, aplaste menitos. Que hace regale alguito. ¿Duele? Ay, uy, uy, por favor. Paciencia, paciencia. ¿Se puede saber quién ha hecho todo este escándalo? ¿Ah? Este Pancho, no podés poner clavos en pared. Muy dura hacer pared. Vea, ¿qué ha de hacer? ¡Lucera! ¡No puede ser! ¡Mi pared es destruida! ¡No! ¡Mi poste! Pobrecito, yo te curo, postecito. ¿Puedes saber quién de ustedes es el responsable de que existan huecos en mis paredes? Este Pacho, relájese. Necesitar taladro, tornillo para mejor meter en columna. Más fácil. ¿Y por qué tú te pones a hacer trabajo de hombre cuando tú deberías buscar una persona que haga trabajos de hombre? ¿Qué pasó? Respetémonos. No, respetémonos nada. Pero yo voy a solucionar este problema. No se preocupen, muchachos. Tranquilos. ¡Aló! ¡Conan! A ver, doctores, venga más. Así es. Chicas, les presento Conan Piguave da Silva, la nueva contratación del combo. Y mira, Conan, yo quiero que tú ayudes a estas muchachas a hacer trabajo de hombre. Ok, doctor, lo que usted me diga. Ok, ahí te veo. Pila, ¿eh? Vamos, chica, vamos. Bueno, chicas, a ver, ¿dónde se los pongo? Vamos. Donde quieras, papito. ¡Ey! ¡Yey! 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 Yeah. Pasa, mijito, vamos ubicándonos, por amor a Dios. ¿Usted qué dijo? Ya está todo dominado aquí con las guambritas. Permítame, traiga el taladro y traiga las herramientas que yo me encargo, suficientes manos hay. Pues, ¿qué pasa? A ver, panita, tú tranquilo. Póngase a un lado, tú allá, allá póngase. Ve, allá, allá, allá. ¿Por qué? Y cuidado si te lo rompe las uñas también. Oh. Cuidadito. Esto nomás. ¿Solo hay sango? No pasa nada. Lo que no mata, engorda. Y macho que macho, comer esto no hace daño. No te preocupes. ¡Oh, no! ¡Se acabó el agua hervida! Solo nos queda agua de la llave. No, pasa nada. Pásamela nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Está esta guasca! ¡Arrasó, mamacita! ¿Ya ves? Por meterse en cosa de macho, cosa de hombres. Mira qué te pasa. A ver, papacito santo, ¿qué te pasa? Pues lávate el hocico para hablar de mí aquí. Pues, ¿qué te crees vos? ¿Ah? ¿Sabe quién? Yo soy el mataburro. A ver, yo le conozco a la tumba burros y a la vira barcos. Las dos unidas no hacen una de ellas, ñañito. Podemos negociar por ese lado, solo que la una tiene la patita más corta que la otra. Pero como no la quieres para trotar, ¿sí o no? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ustedes dos? Venga acá.
Mira, dos mujeres lindas necesitan de un hombre de verdad. Un hombre que las proteja. Tú, colorada. Vamos a bailar ahorita mismo. Es que no puedo. Estoy en mis días difíciles. ¿Y tú, negrita? Tú eres mía hoy. A ver, minito, ni que fueras Jefferson Suárez. Con él sí vacilé, pero hace años. A ti ni te conozco, ni sé. A ver. Estoy aquí. Respiremos, tomemos valor y te voy a decir lo siguiente, ñañito. Escúchame muy bien. ¿Qué? Te voy a pegar. ¡Permiso! ¡Uy, yo me tomo más! Tienes suerte que me tengo que ir a trabajar. ¡Mamá! Está dominado, está todo dominado. ¿Sí ve? Yo la asusté al... a este con... mucho miedo, pero regala algo de piedad. Ese hombre era muy tuco, mucho anabólico, compañerita no natural como uno. Pero Marcelo, no me toque. Si ve, estoy espantado. ¿Cuál ratoncito que tiene atrás a un gato feroz, mamacita santa? ¡Qué miedo! Pero yo sé que algún día voy a rectificar mi error. Pero, Marcelo. Es que tengo mucho miedo. No es miedo. ¿Y entonces qué es? Aracnofobia. Bárbaro. Ese es miedo a las multitudes. Sí. Estoy claro. Pero igual, mamacita santa, tengo mucho miedo. No sé qué hacer. Apiádese de mí. Llégale al guía. Pero Marcelo, por favor. Piensa, recuerda quién eres tú. Tú eres Guamán, de todos el más bacán. Tú eres ese hombre que cuando pide con fe no hay mujer que no se lo dé. ¿Quieres pruebas? Aquí está tu prueba. Acuérdate, yo te daba la mano y tú te me trepaste. Al hombro. Llegaste incluso hasta la cabeza. Abusaste muchas veces de mi ingenuidad. Pero bueno, acuérdate muy bien quién eres tú. Así que tranquilo, porque con Guamán nadie puede. Super macho Guamán. Yo he de vengar y he de enfrentar al enemigo, porque esto no se puede quedar así. ¡Voy a salvar al mundo! Bueno, no seamos tan presumidos, aunque sea que sale mi Trinidad, pero algo es algo, compañero. ¡Aquí va! ¡Super Machachi! Comenzó el entrenamiento, Guamá. Maestrito, una preguntita antes de comenzar. ¿Para qué serán los huevitos? Eso luego te digo, luego. Continúe, maestro. Eso. Primero la cuerda. Está bien. De mis ancestros, esto casi nadie podía. ¡Ah, bárbaro! Tiene que inspirarte en alguien. Ok, ¿usted quién se va a inspirar, maestro? En mi perrita, porque la quiero bastante. Continúe, please. Continue. Eso. Observa. A ver. Caballito. Caballito. ¿Cómo tú quieres? Le pedí un momento. Un momentito. Deme la oportunidad, la chance. Hágale. Váyase, parecito. Quiero verte, pupilo. Ahora sí. Vamos. Con chulla mano. ¿Qué pasa? Tiene que pasarte por abajo, así, ¿no? Que no esté haciendo trabajo. Pero explícame, que esto era explícame. Hágale. Permisito, pues, compañero, ¿qué pasa? Inspírate en alguien. ¿En alguien que me inspire? Sí, ¿en quién te puedes inspirar? En su perrita, pues. Ahí vamos. Ven. Un reporte más. Los guantecitos, mi maestro. Ahora sí, esto de los puñetes, de los ganchos, de los knockouts. Por amor a Dios, ahora sí para desumbar al cola. Vamos con los reflejos. No tienes reflejo. Basura. Bueno, mamá, la siguiente fase es el saco. Maestrito, una pregunta antes de continuar. ¿Para qué son los huevitos? Luego te explico. ¿Sí? Simple curiosidad. Bye. Siga, maestro, sigas. Siéntelo al saco. ¿Ya? Ya. Sí.
primero es eso, porque eso es lo primordial. Sí. No, no, yo sí dije, hay que traer un sillón más grande. Uy, ¿qué? Uy, ¿qué estás haciendo? Usted me dijo, siéntelo al saco, lo senté. Pues, ¡no! ¡Tócalo, siéntelo! Tanteas, patrón, tanteas. Maestro, habla en mi idioma, pues, ¿qué pasa? Esa belleza. Talla medium en forma de cilindro. Está bien, ya lo identifiqué. Ahora en la otra parte. Pero suéltamela. Lo huele. ¿Cómo? Huele. ¿O lo olfateo? Sí, eso. ¿A quién? ¿A usted o al saco? ¡Al saco, pues! Especifique, pues. Eso es, eso. Ya, sí, se han hecho pis encima, pero está racional, racional está. ¿Sí ves este saco? Ajá. Este saco es tu enemigo. Ya 3 horas y este guamán no llega. ¿Qué pasa? Ve, ahí está mi pupilo, ese es mi pupilo, dale. Te faltan 3 vueltas, vamos, dale. Esa es, ese es mi guamán, ese es, ese. Dale más, dale más. Sí, 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 esa es. Adrián, Adrián, el bañito, Adrián. Ay, Marcelo, mira lo que hace. Los huevos no son para echárselo en la cabeza del maestro, pues. ¿Y entonces? Eso es para que se lo tome. ¿Quién, la gallina o usted, maestro? ¡Tú! Yo, ¿y por qué no usted? Yo ya probé muchos huevos. ¡Ay! En batido, pues. Yo cuando estaba en tu lugar de recompensa, yo me los tomaba, pues. Ay, ay, ay. Por eso gané el reality, pues. ¿Por la sabliza? No, por los huevos. Ah, bárbaro. Entonces ahora sí, sí, pues, allí. Claro, ahorita le voy a hacer el batido, le voy a preparar el batido de mi abuelita, porque ajá. Siempre, siempre este. Este, ya. Sí, sí, bonito, más. Ahí está. Todo el huevo. No. Cada huevo tiene que ser más. ¿Estás? Toditos. Todito. Ya. Ah, no, no sé. Esto me dolía, pero hay que hacerlo. Patrón, sí, ok. Toma, patrón. Solo un poquito, ¿no? Poquito. Poquito. Santa, ya no doy más. Ay, 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 esta luz va. Ay, 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 ya no jalo. Ay, ay. Adrián, Adrián, córtame el párpado, Adrián. Levántate, guamán, porque Don Dai te ama. No, en serio, te amo. ¡Ay! Marcelo, qué linda pijama. Esas son las que venden por catálogo. Ay, yo también quiero una, habrá para mi talla, ¿tú crees, ah? Le pedí un momentito. Ajá. Esto no es ninguna pijama. Lo que pasa es que estoy entrenándome, mi cachita, porque tengo que demostrar de qué está hecho guamán. ¡Oh! A ver, mi hijito. ¿Qué pasa? Siéntate un ratito. Mira, 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 Marcelo. Yo te conozco hace poquito nomás, sí. ¿No? Pero yo te he llegado a apreciar. Bye. Es más, tú me gustabas. Pero la verdad que me di cuenta que eras un caso perdido. Y esto yo te lo digo como amiga, como íntima, como amiguis que soy. Amiguis, miguis, sí. No, busques lo que se te ha perdido. Mira que ese tipo te puede hacer puré y mucho más. Pues diga lo que diga, cachita. ¡Nada impedirá! Que demuestre ese tal Conan de qué está hecho guamán. ¡Ay, este chico tan bien que me caía! ¡Hasta bueno es! Yo que intenté regenerarlo, pero ahora habrá que cafetearlo nomás. R, por favor, necesito una unidad urgente. ¿Hasta qué espera la persona que llamó y nadie llega? Celita, mira qué te traje. Una rica guatita, mi amor, solo para ti. No, gracias, ya comí. Ya, pues, colorada, no te pongas así, no te hagas la difícil. Porque tú estás como el doctor, me la receta. Ay, no, suéltame, suéltame. Suéltame, oye, si no empiezo a llamar, bájame. ¿A quién? ¿A quién va a llamar? Dime,
Yo sí tengo quien me defienda. ¿Quién? ¿El que comparte el departamento contigo? Ese no sirve ni para cortar un pelo. Repite nuevamente eso, Conan. A Bárbaro. Que tú no sirves para cortar un pelo. Pues eso ha sido hasta el día de hoy. Porque hoy te reto al ring. ¿Pero cómo presento si no tengo micrófono? ¡Ya! ¡Lady! Presentarles una pelea de UHF. En esta esquina, directamente de la favela de Marta de Ruth 2. Con 200 libras y media de feijoada, él es Conan da Silva. Eso es el público, eso es el público. Y en esta otra esquina, con 170 libras y media de mote, Marcelo Patricio Guamán Guaraca, carajo, desde el gimnasio de Chimbacalle. Bueno, las reglas están puestas. ¿Ya? ¡Dese la mano! No tenemos guantes, compañero, no podemos. ¡Dese los guantes! Pero especifíquese. Esa es. Oh, las reglas están claras. Hombre en el piso, pare la pelea. Sí. Hombre parado, siga la pelea. Hombre en el piso, pare la pelea. Yeah. Hombre parado, siga la pelea. ¿Entendido, no? Sí. Ya, pues, ¿qué comienza la pelea entonces? Gracias. Y que tenía amigos en la migración y que lo iban a deportar a su país. ¿En serio? Oye, tú no has sido tan bruta, ¿no? Ay, no.